¿Qué tal chicos, con todos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué espectacular, bienvenidos. Tenemos 250 personas conectadas este día. Ok. Mi nombre es RedinFX. Chicos, me pueden ir a buscar en YouTube. En la parte de acá ustedes se pueden agregar a mi Telegram. Se pueden, eh, me pueden escribir directamente a WhatsApp. Tienen mi canal de YouTube, la página mía de ADN. Ok. Y el broker que yo utilizo para operar Volatility75. Igualmente en todos los videos, chicos, en la descripción de los videos, ustedes van a encontrar para poder agregarse a los canales. Ok. Les recomiendo mucho este video de oferta y demanda. Y ustedes vienen acá a mostrar más, ¿ok? Y aquí pueden agregarse, obviamente, al canal de escribirme por WhatsApp y a mi canal de Telegram, ¿ok? En los nuevos videos también tengo mi canal de mentalidad de millonarios, chicos. Mi objetivo es brindar muchísima información de valor, brindar muchísima información gratuita para que la gente cambie el chip, para que la gente cambie su mentalidad. Yo creo que lo que un trader necesita es 5% técnico, 95% eh, mental. Ok, así que necesitamos tener una mentalidad en regla, una mentalidad de profesionales, una mentalidad de empresarios, chicos. Entonces, les invito muchísimo a que se vean todos los videos del canal, en donde yo tengo acá ya muchísima información que a ustedes les va a funcionar para ser rentables. Entonces, veo que en el chat me dicen que tenemos ya, me dicen eh, en el chat que tenemos ya casi. Eh, personas básicas, intermedias y avanzadas. Entonces quiero dar una masterclass, quiero dar una clase espectacular que venga desde lo básico hasta lo avanzado. ¿Ok? Donde vamos a poner en time frame diario. Voy a eliminar todo lo que tengo por acá. Entonces, chicos, ustedes saben muy claramente para toda la gente que ya me viene siguiendo la estructura del mercado. Entonces, nosotros, bueno, vamos desde cero, ¿ok? Nosotros primero necesitamos tener un plan de trading, necesitamos tener un teaming operativo, ¿ok? Entonces, yo en lo personal, ¿qué hago? Yo opero, analizo todos los días a las 11 de la noche, horario de mi país, y me voy a dormir. Me voy a dormir como un angelito. Yo considero que dormir es parte de ser trader. Dormir, alimentarse bien, hacer ejercicio, tener la mentalidad en regla, mente sana, cuerpo sano. ¿Okay? Así que para mí no es una opción operar en London. Porque en mi país, London viene a ser las 3 de la mañana el open. ¿Okay? Entonces yo duermo, hago mi análisis y me levanto entre las 8 a.m. de la mañana a meter operaciones. ¿okay? A operar basado en lo que mi análisis hizo. En lo personal, yo soy un trader intraday. Intraday. Yo soy un trader intraday que yo meto operaciones y saco operaciones todos los días. ¿Ok? Necesito saber dentro de mi plan. ¿Qué instrumento financiero voy a operar? Entonces, yo en lo personal opero índices americanos, índices americanos, opero forex, pero solo mis pares con el dólar, opero forex solo los USD, XXX, y opero los XXX, USD. Y aparte de eso, opero nuestro favorito Volatility 75. Volatility 75. ¿Por qué me encanta el Volatility 75? Porque se mueve en 24-7 todos los días y mueve una cantidad de pips impresionante. Mueve muchísimos pips del Volatility, que es algo que a mí en lo personal me fascina. ¿Ok? Entonces yo creo que mi plan de trading es súper es sencillo. Yo quiero solo dentro de estos horarios buscar operaciones con un riesgo del 2% por operación por trade para buscar mínimo entre el 6 al 8% por trade, que es algo brutal, chicos. Es algo brutal, pero es algo real y sencillo y lo voy a mostrar. Utilizo stop loss diminutos y busco take profits, radio, riesgo, beneficios largos. ¿Ok? Dentro del plan de trading yo necesito que, necesito tener una estrategia, ¿ok? Necesito tener una operativa rentable, una estrategia, estrategia. Y mi estrategia se basa en reglas. Yo sigo un paquete de reglas para operar y yo necesito reglas, ¿ok? ¿Por qué tengo reglas, chicos? Porque el 96% de todos los traders pierden todo su dinero en el primer año. Ok. Por ejemplo, en el chat ya entró otro estafador. Veo que el mundo está lleno de estafadores. Este hombre se llama. Déjenme verle cómo se llama. Que vino a spamear con su canal de Telegram. Cristian Gómez Hernández. Estafador, chicos. Spammer. Ya tenemos 300 personas conectadas. Impresionante. Denme un segundo. Ok, chicos. Eh, ahorita acaban de mandar un spam ahí al chat y aprovecho para decirles, chicos, que afuera hay un montón de información. Hay un montón de estafadores, hay un montón de academias que les está brindando un montón de información, pero no tienen información canalizada a ser realmente rentables en el mercado. Es por eso que a mí no me importa darme información gratuita, porque yo no necesito vender cursos, yo no gano de los cursos, yo gano 100% del trading. Ok, es por eso que he armado también una comunidad gratuita, es por eso que tenemos el chat de mentalidad millonario totalmente gratuito, porque realmente a mí lo que me interesa es brindar a la gente información de altísimo valor de altísimo valor para que realmente tenga con qué comparar con la información de allá afuera, ¿ok? Eh, asimismo, veo que me han, ¿cómo es esto? Me han pirateado un par de cursos y me parece hermoso. Me parece hermoso porque eso me hace viral y me ayuda a completar mi meta lo más rápido posible. ¿Y cuál es mi meta? Llegar a 10,000 personas de este año y cambiarle la vida. Entonces, mi hermanito eh, Brian Rodríguez, que, que, me, que me, ¿cómo es esto? Que me, que me... Pirateo los cursos, mi hermano. Muchísimas gracias, hermano. Síguelo haciendo de corazón. Te deseo mucha abundancia, éxitos y bendiciones en este mundo. Y continuamos. Entonces, nosotros necesitamos un paquete de reglas súper claro. Súper, súper claro. Porque la mayoría de gente opera por emociones y pierde. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos reglas. ¿Y cuál va a ser mi regla? Mi regla número cero que yo llamo va a ser identificar mi direccionalidad del mercado. Identificar la direccionalidad del mercado. Veo que aquí Gustavo me dice que no se escucha. Eh, no sé si es que todos me escuchan bien o solo Gustavo no me está escuchando bien. Entonces necesitamos identificar la direccionalidad macro y micro. Direccionalidad macro y micro. Identificar, identificar, identificar la armonía del precio y dentro de qué ciclo me encuentro. Identificar armonía de precio, lenguaje del precio y los ciclos del precio. Dentro de esto, si yo soy un intraday trader, lo que yo quiero identificar en mi temporalidad que estoy operando, yo opero en una hora más o menos, es el fractal anterior, fractal anterior. Como punto número dos, quiero identificar mis zonas de oferta y demanda. En la anterior clase les expliqué, chicos, que el mercado se mueve gracias a la oferta y la demanda. ¿Ok? Que la mayoría de veces el mercado se mueve a la oferta y la demanda. Entonces nosotros lo que queremos saber es dónde está la oferta y la demanda, va a ser nuestros puntos de más alta reacción, de más alta precisión, que son los famosos bloques de órdenes, que los llaman los order blocks. ¿Ok? Los famosos bloques de órdenes, order blocks. Cabe recalcar, chicos, que los order blocks y estos conceptos institucionales, algunos de los conceptos institucionales que yo sigo, ¿okay? yo lo aprendí de Michael Hudson, de ICT, ¿okay? todo el mundo aprende esta información de alguien más, así como yo les estoy enseñando a ustedes, a mí alguien me enseñó, no es que es mi información, que yo me inventé, que soy un gurú, que tengo la bolita mágica, eso no existe. Ok, entonces yo les digo esto también porque como ya empiezo a tener bastante llegada en el canal, no quiero que haya ningún tipo de problema y quiero ser 100% transparente con la gente, ok. Y yo lo que les voy a enseñar en este canal, lo que les voy a enseñar en esta información, chicos, es información que a mí me funciona para hacer dinero. Yo no les voy a enseñar nada más que yo no utilice, yo voy a enseñar solo lo que yo utilizo para hacer dinero en el mercado de manera consistente. Lo que ustedes necesitan es lograr una estrategia que se sostenga en el tiempo. ¿Ok? Toda esta información para Volatility 75 y eso está en ADN, me pregunta. Claro que sí, mi hermano. Y tengo una serie de videos que se están subiendo ahorita, sino que hemos tenido un, un, un retraso por parte del, de la plataforma, ¿no? Pero todo, ya vas a ver, la siguiente semana vas a tener una serie de más videos, vas a tener muchísima información. ¿Nos puedes mostrar cómo identificar un order block? Vamos a verlo, Diana. Claro que lo vamos a ver. Tengo muchísimas preguntas. Recuerden que acá son 300 personas, entonces tengo que seguir un temario de lo básico a lo avanzado. Sin embargo, tú puedes ir a mi canal de Reading FX y acá en este video te enseño exactamente cómo identificar un order block, una zona de oferta y demanda, ¿ok? Te voy a pasar el link por el chat. Me ayudan muchísimo si es que me comentan, chicos, así llego a más gente, ¿ok? Entonces, quiero identificar mi zona de oferta y demanda. Luego de esto, yo quiero que ¿okay? identificar y utilizar mi Fibonacci, Fibonacci avanzado. ¿Para qué? Para identificar la confluencia que yo tengo con mis zonas de oferta y demanda e identificar mis posibles take profits, ¿ok? Entonces, luego con el Fibo, yo quiero identificar mis take profits. mistake profits ok y como punto número 4 voy a apretar el gatillo voy a operar solo dentro de mis horarios operativos entonces necesitan saber ustedes que tenemos el horario de asia tenemos el horario de london y tenemos el horario de new york y yo considero que este es uno de los temas más importantes los temas más controversiales y el, el tema que más dinero me ha hecho hacer es el punto número cuatro apretar el gatillo dentro de los horarios y todo esto chicos para toda la comunidad de adn toda la comunidad de trading que estoy formando ustedes saben que yo les explico paso por paso y les explico precisamente todo esto y quizás que no tengamos tiempito para llegar a ese punto ok entonces yo no tengo mi plan de trading. Tengo mi, teaming, mi mi estrategia, que viene a tener reglas dentro de mi estrategia. Y quiero que sepan, chicos, que esta estrategia, estas reglas, se basan en el método llamado el IPDA. El IPDA. ¿Qué quiere decir el IPDA? Es el Interbank Price Delivery Algorithm. Tienen que doblar bastante la lengua para lograr pronunciar bien esto. ¿no? Interbank. Interbank price delivery algorithm. ¿Y qué dice este Interbank Price Delivery Algorithm? Dice que normalmente lo que quiere hacer el precio es entregar. Entregar al precio. De manera eficiente. ¿Qué quiere decir eso? que lo que quiere hacer el precio es neutralizar toda la liquidez que está por encima, por debajo, arriba, a un lado, toda la liquidez, neutralizar, quemar. Solo piensen dónde está el stop loss de la mayoría de la gente y hacia allá se mueve el mercado. Lo que quiere hacer el interbank es buscar el stop loss de los hedge funds, de los fondos de inversión, de los bancos, de big whales, ¿ok? De las ballenas. Eso es lo que quiere hacer el Ibda, ¿ok? Entonces, toda esta operativa se basa en el IBDA, en el Interbank Price Delivery Algorithm, y quiero que sepan que todo lo que van a aprender acá es simplemente teoría y narrativa, ¿ok? Es una manera de cómo ustedes narran al precio, ¿ok? Y es bastante bueno aprender a narrarlo de manera consistente porque les da resultados, ¿ok? Y lo que yo les voy a recomendar, chicos, es que operen en una cuenta demo hasta ver resultados de manera consistente. Nosotros dentro de la comunidad lo que hacemos es ayudarte a fondear una cuenta entre 10 mil a 100 mil dólares para que puedas operar con dinero real que no es tuyo, porque no es lo mismo que tú operes con una cuenta de 100 dólares a que operes con una cuenta de 100 mil dólares. ¿ok? Algo que se me olvidaba es dentro de yo que sé, podemos ponerla aquí en el punto cero. Nosotros queremos identificar la liquidez identificar y aprender a leer liquidez. Okay, entonces, estas clases de liquidez avanzada, que ya es como eh, finanzas y economía aplicado al trading, yo lo enseño todo esto dentro de la comunidad y vamos a ver si es que también lo enseñamos acá. Okay, me interesa brindarles mucha información, chicos. Me interesa que todo el mundo se haga multimillonario. ¿Ok? Entonces, dicho esto, planteando las reglas, vamos a ir ya... A la teoría. Ok, entonces se dice que el precio tiene dos movimientos simples. Ok, lo que yo llamo el movimiento armónico simple y la tendencia armónica. Tenemos el movimiento armónico simple, que es 1, 2, 3, 4, 5. Y el movimiento armónico simple, que es uno. Y dos. ¿Por qué armónico? Porque se dice que los fractales tienden a repetirse la misma fractalidad del pasado en el futuro. Se dice que el tamaño de aquí a acá tiende a ser de igual o similar tamaño, de igual o similar tamaño, de igual o similar tamaño, igual o similar, igual o similar. Y de igual manera los retrocesos tienden a ser de similar tamaño. ¿Ok? Cabe recalcar que nosotros tenemos lo que se llama los swings. Qué es un swing, por ejemplo, un swing alcista, quiere decir que nosotros tenemos aquí una vela, aquí nos dejó una vela mayor, o incluso podemos dejar una vela acá, pero el mechazo, el mechazo lo da mucho mayor, ¿ok? Y luego el precio empieza a caer y te empieza a dejar velas bajos más bajos, y esto lo vamos a ver en temporalidades altas como en temporalidades menores y así mismo como acá nos dejó un swing alcista, acá nos puede dejar un swing bajista, que quiere decir un swing bajista que deja un bajo, deja un bajo más bajo, deja un bajo más bajo, y acá te empieza a dejar un alto, y esto el precio te empieza a dejar un swing alcista, ¿okay? entonces eso es una clase que quería darles también, que es algo que no tengo en el canal, que no les he enseñado aún, el tema de los swings, pero es súper fácil aprender a identificar los swings, Okay, en donde lo que nosotros queremos identificar en cualquier temporalidad es identificar nuestro fractal anterior que viene a ser todo este punto desde este punto hasta este punto de acá. Para dentro del fractal yo quiero hacer que identifico una vez fractal, identifico posibles zonas de bloques de órdenes. ¿Cuál va a ser mi bloque? Va a ser la última vela de mi tendencia. Eh, nosotros tenemos la tendencia bajista, así que va a ser la última vela alcista de mi tendencia bajista, es decir, esta vela de acá. Todo esto va a ser mi zona de demanda y voy a tener una zona de alta sensibilidad en el 50% de la misma. La mitad de esa va a ser una zona de alta reacción, de alta sensibilidad. ¿Ok? Tenemos una zona de alta sensibilidad. Y el precio puede caer. Veamos un ejemplo claro. Si se dan cuenta, el Volatility 75 me está dejando que un bloque, si se dan cuenta, tiene velas negras y la vela última, esta vela verde, es mi bloque. ¿Cuál es la zona sensible? El 50%. ¿Ok? Se dice que si es que una vela cierra por encima del 50%, lo invalida. La zona de más alta reacción es del 50%. Ok, y el precio empieza a caer. Si se dan cuenta que tenemos acá, miren esta última vela, miren el cuerpito de la vela. Todo esto es lo que llamamos nuestra zona de alta reacción, de alta sensibilidad, nuestro bloque. El precio se mete y se cae. Como nos hubiera gustado tener una entrada justo en punto próxima, lo antes posible, con el stop loss en digital, 200 pips y buscar un ratio riesgo-beneficio 1 a 4. Punto. Chao. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Cuánto me regaló acá? Me regaló 1 a 18 con ese stop loss. ¿Qué quiere decir que por cada dólar que yo arriesgué, yo estoy ganando 18 dólares en el mercado? ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos a un poquito con el tema de oferta y demanda acá. Se dice que dentro de esto, chicos... El precio normalmente te va a dejar un balance y dentro del balance te deja un equilibrio. Cuando el precio sale de balance, tiene que venir a rebalancearlo o a reequilibrar el precio para continuar con su impulso. ¿Ok? Todo esto lo vemos dentro de la comunidad, dentro de mis mentorías, lo van a ver perfectamente. Claro, chicos, igual pueden regresar. Acá lo explico súper claro y en muchos videos también lo explico súper claro. Ok, entonces vamos a identificar bloque. Luego de eso vamos a identificar, vamos a jalar nuestro Fibonacci desde el extremo hasta el extremo. Si se dan cuenta, tengo un FIBO, y yo jalo desde este extremo hasta este extremo. Y chicos, en la anterior clase les enseñé zonas potenciales. ¿Ok? Potencialidad. Entonces, todo lo que esté por encima del 50% va a ser una zona potencial de venta y todo lo que esté por debajo del 50% va a ser una zona potencial de compra. Zona potencial de compra. Entonces, queremos identificar nuestras zonas potenciales y dentro de nuestras zonas potenciales queremos identificar nuestras zonas óptimas de entrada. ¿Ok? ¿Cuál va a ser una zona óptima de entrada? Va a ser a partir del 61,8, una zona de alta probabilidad. ¿Ok? Si se dan cuenta, entre el 61,8 y el 79%, la mitad exacta es del 70,5%. La misma historia acá arriba. Entre el 100 y el 79, la mitad es del 89%. Entonces, ya les voy a mostrar en ejemplos claros. Una vez que identificamos nuestras zonas potenciales, o lo que yo llamo nuestras zonas de oro, nuestras Golden Zones, una vez que identificamos nuestras Golden Zones, ¿qué queremos identificar? Los Take Profits. Take Profit 1, anotarán. Take Profit 1, 0. Take Profit 2, 127. Y Take Profit 3, 161. ¿Qué quiere decir los Take Profits? Son las extensiones del FIBO. ¿Ok? Es exactamente lo que pasó en el precio. Desde este tamaño, tiene este tamaño. Si es que el precio tiene reacción en el 50, llegaría al 150. Miren, de 50 a 50. Si reacciona en el 61, viene al 38. Del 70, viene al 27. Del 79, vendría acá a un nivel de la mitad. Del 89, vendría al 110. Y del 0, baja al 0. Se dan cuenta simplemente la extensión. Es el tamaño de la armonía. ¿Ok? No es que el Fibo sea mágico, o que mi Fibo sea especial, o algo por el estilo. En lo más mínimo, chicos. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, nosotros queremos identificar una, so una entrada dentro de una zona óptima de alta probabilidad, hubiera buscado en el 61 con el stop loss por encima de mi anterior nivel y el take profit 1 a 3, 1 a 4 de beneficio buscando en mis posibles targets. Y esto yo voy a querer operar solo dentro de mis horarios operativos. Y ahí es donde yo entro en la, en la liquidez institucional, la manipulación institucional dentro eh, de, de nuestros horarios. Entonces, ya viendo esto, ustedes pueden tomarle un screenshot si desean acá al al teaming a todo esto para ya poder borrar y analizar en time frames en time frames largos ok en la vida real entonces pueden tomar una foto y eliminamos todo Claro que te funciona en cualquier temporalidad. Te voy a demostrar. Mira, nosotros aquí en esta temporalidad que tenemos en diario tenemos claramente una direccionalidad bajista. Tenemos nuestro fractal desde este punto hasta este punto. Cuando yo tengo este tipo de mechas super largas, o puedo utilizar el 50% de la mecha, o puedo utilizar desde donde empieza la bajada para respetar más aún la precisión. En este caso voy a utilizar desde el 50% de la mecha y si es que yo jalo mi Fibonacci desde el extremo este hasta el extremo oeste, miren cómo con precisión el precio viene a revertir a una zona de alta probabilidad. Entonces, ¿qué pasa chicos? El precio se mete en un 70.5. Y esto también es bastante interesante que se meta ahí porque estamos teniendo un concepto de doble techo, no rellenó del todo liquidez, entonces sabemos que por encima de esto tenemos liquidez, es una zona muy atractiva para el price action, para venir a neutralizar esos máximos iguales, no sabemos cuándo lo vaya a hacer, puede hacerlo en un futuro, ¿ok? Entonces claramente nuestra, nuestra macro tendencia es bajista. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a buscar días bajistas y estamos en temporalidad diario. Y miren cómo todos los días nos dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con el viernes, 10 días completamente bajistas. ¿Okay? Entonces quiero que vean cómo el precio aquí les empieza a dejar un swing bajista. Entonces, quizás que ustedes no operaron acá. Miren esto. El precio dentro de aquí me deja un swing bajista. Black, swing bajista. Miren acá este swing. Todo esto es un swing bajista, vean. Ok, y en cada swing yo tengo punto de invalidación. Miren, punto de invalidación. Y vamos a ver en qué zona el precio se metió. Entonces nos bajamos de temporalidad 4 horas. Nos bajamos de temporalidad incluso a luna hora. Y miren a partir de acá qué sucedió. Qué interesante. El precio llega a una zona óptima de alta probabilidad, 70.5. Y a partir de ahí te empieza a dejar una secuencia bajista. Ok, muy claramente bajista. Si se dan cuenta, nuestro swing, nuestro nuevo swing, viene desde este punto. Todo esto, miren cómo es un swing. En temporalidades mayores, todo esto es el swing. Si nos vamos a temporalidad diaria, fíjense en eso cómo, cómo lo es. Quiero que, que chequen. Miren cómo les deja una vela alcista. Alto más alto, miren, una vela baja, una vela alta más alta y una más baja, miren, punto de invalidación. Y miren todos los puntos de invalidación que nos da acá. Punto de invalidación. Punto de invalidación. Miren todos los días como nos brindó bajistas. Inclusive aquí nos da un punto de validación que no fue respetado el día, que fue respetado el día viernes, ¿ok? Vamos a continuar, nos bajamos de temporalidad al 4 horas, nos bajamos de temporalidad de una hora. Y desde donde viene todo este swing que nosotros tuvimos aquí, quiero que se fijen, tuvimos un fractal anterior. Fractal anterior. Entonces, voy a enseñar cómo podemos tener entradas perfectas y cómo es mi operativa. Ok, si se dan cuenta, todo mi fractal, miren cómo el precio me viene dejando fractalidad bajista. Miren este fractal, miren este fractal, igual o similar. Miren este fractal y miren este nuevo fractal bajista. Similar la fractalidad, se dan cuenta, qué hermoso perfecto, que identifico mi fractal anterior, mi fractal anterior, dentro de mi fractal yo quiero identificar mis posibles bloques, y si se dan cuenta yo aquí tengo lo que llamamos un bloque de mitigación o un breaker, todo esto es un bloque de mitigación o un breaker, ok, ¿por qué es un bloque de mitigación o por qué es un breaker? porque a nosotros nos hubiera encantado, nos hubiera encantado de sobremanera que el precio que el precio salga de aquí, reteste y vuele. Pero en vez de eso lo rompe, entonces toma liquidez del otro lado. Breaker. Ok. Aparte, nosotros tenemos dentro de todo este fractal bajista. Fíjense en acá. ¿Cuál es la zona sensible de este fractal? De este breaker. Es el 50%. 50% del precio. ¿Cierto? Aparte de todo eso, chicos, aparte de todo eso, miren acá esta zona de demanda, miren este bloque de demanda, miren cómo el precio lo rompe y lo viene a retestear, a tomar liquidez del otro lado, ¿ok? Zona de demanda. Luego de identificar fractal, identificar bloque que quiero yo, utilizar mi herramienta de oro, el Fibonacci, desde el extremo hasta el extremo, y el precio se mete en una zona óptima de entrada. Y me dice, mira Juan Martín, realmente tu bloque que estás buscando viene a ser entre el 61.8 y el 70.5. Tu la mitad y tu zona de alta sensibilidad va a ser el 70.5. Ok, miren ahí ese bloque hermoso confluencia directa. Dentro de eso yo vengo a buscar mis zonas de neutralización, mis zonas de take profit, que vienen a ser las extensiones del nivel 0, nivel 110, igual lo tomo, nivel 127, entonces podemos ponerle de color verde, nivel 127, nivel 150 y nivel 161, ¿verdad? Todos estos niveles de take profit, las extensiones. Ok, en este caso el precio llegó exactamente al nivel 150, dámelo acá. Placa. Y dentro de este análisis yo voy a querer operar solo dentro del horario de New York, en el New York Open, ok. Déjenme saber acá a qué horas tenemos el New York Open, a ver si es que tenemos personas que ya tienen conocimiento. Exacto, de 7 a 9. Okay. tenemos una hora antes y una hora después. Ok, de 7 a 9 horario menos 4 UTC New York. Si se dan cuenta que hizo el precio, vino a neutralizar exactamente en, a las 7 de la mañana. Entre las 7 y las 9 de la mañana, nosotros tuvimos el New York Open y el precio inmediatamente lo toca justo dentro de New York. Y el precio plum se muere, se cae. Ok. Nosotros pudimos tener una entrada de alta probabilidad en el 70,5 con el stop loss por encima, 12 pips de stop loss por buscar 1 a 4 de beneficio, 55 pips, gracias, más que perfecto para Forex. Siempre podemos buscar en el mínimo el take profit, nos dio 1 a 7, hasta acá abajo nos brindó 1 a 10, hasta acá nos brindó un 1 a 13, hasta acá un 1 a 15, ¿ok? Para las personas que holdearon esta entrada, chicos millonarios literalmente, ¿ok? Entonces ustedes acá, cuando hagan su backtesting, ustedes necesitan qué hacer, necesitan identificar qué sucedió en esa zona temporal. Entonces necesitan clarito, acá vamos a poner, el precio tuvo reacción dentro de un bearish, order block, bearish, order block, bear, bearish order block o un bloque de mitigación, podemos poner mitigación, mitigación. Esto se dio justo en el 70.5 del FIBO, 70.5 del FIB, y se dio dentro del New York Open. Entrada perfecta, entrada de alta probabilidad, chicos. Esto es lo que se basa el algoritmo interbancario. Esto es lo que yo hago para tener mis entradas. Entonces, continuemos. Tenemos un siguiente día operativo: 9 del, eh, 7 de la noche, Asia. 3 de la mañana, New York, London. En New York, el precio te viene y te deja 7 de la mañana, 9 de la mañana, reversal hasta el siguiente día. Nuevamente, el rango de Asia. Miren acá: rango de Asia. Entonces yo pude tomar aquí, claro, una compra de reversal, ¿ok? Yo no me hubiera metido en contratendencia. Miren acá, el rango de Asia. Rango de Asia. En London, exactamente 4 de la mañana el precio se cae. Y te deja acá, que Un bearish order block. Miren todo este, esta vela, bearish order block. ¿Qué hizo el precio? Se metió exactamente a las 8 de la mañana dentro de New York, el día viernes para darte una continuidad del precio. ¿Cómo hubiera sido tu entrada aquí, justo en el punto proximal con el stop loss in distal y el take profit, venir a buscar un 1 a 3 de beneficio, ok? Exactamente respetado y tocado. Muchísimas gracias, siguiente día, ok? Entonces ustedes pueden ver en temporalidad de 15 minutos, incluso cómo fue la manipulación dentro de ese horario a las 8 y media de la mañana, ok? Lo que yo les he enseñado que normalmente los bloques es un balance que deja el precio y dentro de temporalidades menores ustedes se van a fijar como una M y esto es un patrón de entrada segura, rompimiento, retesteo y entramos. Un, dos, tres, millonarios, todos chicos. ¿Okay? Entonces necesitan educación, necesitan información adecuada. Eh, ahorita no me sirve nada operar el, 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 el GPUSD. Solo quería enseñarles cómo es mi estrategia, cómo es que yo opero, ok, mi plan y mi operativa dentro del GBP USD, de GBP Pound, pero está apagado el mercado, así que voy a operar el Volatility 75 Index. El Volatility 75 Index. Volatility 75 es un índice que en lo personal me encanta porque mueve entre mil a 3,000 pips diarios. Se mueve 24-7, ¿ok? Y ustedes lo pueden encontrar solo dentro de, el, el, de este broker. Para las personas que vean en un futuro el canal de YouTube, pueden ir a ver en mi descripción. Ahí está el canal de YouTube, les mando. Solo dentro de este broker lo pueden operar, ¿ok? ¿Qué pasa, Daniel? Me dice Mijín. Me llamo Juan Martín, hermano. Eres un crack, hermano. Tú eres más crack, Juan. Arturo, qué gusto que estés acá. Qué gusto que estés acá. Tú ya eres una de las personas, Arturo. Eh, ha sido mis mentorías. Y es una persona que ya tiene buenos resultados y que ya está teniendo un nivel de trading súper bueno. Entonces, voy a borrar todo. Este es mi análisis que tengo. Voy a borrar absolutamente todo porque a mí no me gusta estorbar el visual. Remove all drawings. Y yo me voy a four hours porque yo soy intraday trader. Me pregunta Ángel: ¿Cuál es el costo de la academia ADN? Ángel, mi hermano, ¿me puedes escribir por interno? Ok. Eh, el costo es $125 de es súper accesible. En ADN, claro, tenemos uno de los mejores profes de swing, Franklin Álvarez, es un impresionante trader, él es swing trader. El swing trader, así es. Él, él de hecho manda señales swing. ¿Qué quieres decir con eso, mi hermanito Arturo? Claro, las mentorías son dentro de la academia, así es. Me puedes escribir ahí a WhatsApp y les doy información. Incluso si es que tenemos personas aquí que les han invitado a alguien, también pueden comunicarse con la persona que los invitó, pero bueno. Ya mucho espacio publicitario. Vamos a lo que vinimos, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el precio siempre, todos los impulsos que deja, tiende a rellenarlos. Si se dan cuenta, el precio a partir de acá. Ay, estoy, estoy en pausa de share, a ver si ven mi pantalla. Mi hermano Maps me dice 125 que incluye. Ahorita yo no vine a dar publicidad, yo vine a dar información gratuita. Entonces, si es que necesitas información, me puedes escribir por WhatsApp, mi hermano. Para la gente que vea en un futuro, me puede escribir en la descripción del video. Está mi WhatsApp. Entonces, el precio impulsa y viene y rellena dónde? 50% de bloque. Impulsa, impulsa y viene y rellena dónde? Al bloque de mitigación. Impulsa y viene y rellena, ¿a dónde? Nuevamente bloque de mitigación. Quiero que vean, este es el bloque. Este tipo de bloques es, el, es la zona de demanda más interesante. ¿Cómo lo van a ver? Fíjense en esto. Si ven este rango de velas, yo voy a poner punto proximal exactamente en donde están todo el cuerpo de las velas. Y punto distal eh, al final, en el mechazo. Todo esto es mi balance, es mi rango, es mi, las huellas que los bancos me dejan, que el interbank me deja. ¿Okay? si se dan cuenta aquí. Todo esto es el Interbank. El precio viene y lo retestea. Y acá nos deja un nuevo bloque que el precio no vino a retestear. ¿Ok? Y si se dan cuenta, todo esto es lo que llamamos un liquidity void. ¿Qué es un liquidity boy Es un vacío en la liquidez, que el precio tiende a ser rellenado, a retestear. Yo, este análisis, lo he hecho muchas veces dentro de los análisis en vivo. Yo analizo todos los días a las 9 de la mañana en, en, dentro de la academia. Y si se dan cuenta. El punto de alta sensibilidad, el 50% de la sensación del bloque. ¿Tienes algún video que nos explique los bloques que mencionas, Maps? No sé si llegaste tarde. Eh, ya te expliqué que tú tienes acá. Mira, tú puedes venir a mi YouTube. Y en este video de oferta y demanda explico los bloques perfectamente, perfectamente acá. Si te das cuenta, de hecho, esta es una mentoría privada que yo la subí gratuita porque a mí me interesa que todo el mundo aprenda. ¿Ok? Todas mis clases eh, que este hombre está vendiendo, también revendiendo, yo también las voy a dar gratuitas para que ustedes, chicos, se hagan los mejores del mundo. ¿Ok? Entonces, mi hermano, pues, venía a ver este video. Sí, Ángel, esta clase queda grabada y va a ser subida a YouTube, no te preocupes. Entonces, si te das cuenta, tenemos un Liquidity Boy. El precio llega a rellenar al PIB, sin embargo, tenemos un flujo bajista, ¿ok? En cuatro horas podemos ver súper rápido. ¿Qué quieren? Ustedes no necesitan matarse en el pasado. Cualquiera es trader también en el pasado. Yo puedo decir, mira, aquí yo tuve un bloquecito, el precio vino, reaccionó y se cayó. ¿Nosotros qué queremos saber? Los bloques más cercanos al precio actual. ¿Ok? dónde el precio puede tener reacción. Si se dan cuenta, velas bajistas, la anterior vela alcista fue toda esta vela, todo esto viene a ser mi bloque. ¿Cuál es la zona de alta sensibilidad, de alta probabilidad, de alta brutalidad? Es el 50% del bloque, el 50% de la sensación del bloque. Black, 50% de la sensación del bloque, el precio inmediatamente lo toca y se cae. ¿Cuál va a ser tu estrategia? Simple, vas a entrar en el 50% con el stop loss por encima en pips de stop loss por buscar un 1 a 4 de beneficio. Eso quiere decir, de a 0.01 estás arriesgando 50 dólares por ganar 200 dólares. O de eso a 0.01 o de a 0.005 estás arriesgando 25 por ganar 100 dólares. Entonces me parece que es una gestión brutal, ¿ok? Simplemente apunte esto, simplemente a esto. Ustedes tienen que entrar lo antes posible en el bloque y si se dan cuenta, el precio siempre tiende a tener reacción. Algo que también les quiero decir, por encima de cada mínimo y por debajo de cada máximo, miren, todas estas son zonas de, de invalidación. Cuando el precio rompe estas zonas, va a invalidar, va a invalidar, va a invalidar, va a invalidar y va a invalidar. Y debajo de cada mínimo, nosotros tenemos liquidez. Siempre que el precio neutraliza la liquidez, tiende a tener un reversal. Neutralizó liquidez y el precio tiende a tener un reversal. Es por eso que no es bueno entrar en el rompimiento, porque inmediatamente tiende a tener reversal. Luego de neutralizar la liquidez, así funciona el algoritmo. Si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una zona de demanda, y miren el precio, cómo vino a respetar. Respeta, respeta, y una vez que la I respeta, la respeta para el otro lado y lo mitiga. Ok, que vino a hacer esto? Vino a neutralizar estos máximos, inclusive esto vino a neutralizar este máximo. Miren cómo neutraliza este máximo. Lo neutraliza e inmediatamente el precio tiene un reversal. Entonces, yo me estoy yendo a favor del order flow bajista. Si es que nosotros nos vamos a temporalidad de una hora, ustedes pueden ir haciendo backtesting y pueden ir viendo cómo el precio les vino todo el tiempo, les vino retesteando sus bloques. Entonces, miren, miren acá, el precio vino, se cayó. Y retesteó con esta mecha. Dejó acá abajo otra vela verde, otro bloque. El precio se cayó y lo retesteó. Acá dejó otro bloque. El precio se cayó y lo retesteó. Acá deja otro bloque. El precio cae, retestea. Acá el precio deja otro bloque. Cae y retestea. okay Acá el precio deja otro bloque dejando un vacío en la liquidez que en un futuro esto puede ser tranquilamente tomado. Ok. Si se dan cuenta, acá tenemos un bloque de mitigación. El precio viene y retestea. Miren el bloque de mitigación. El precio viene y lo retestea perfectamente. Y viene dejando fractalidad bajista. Ok, el tamaño de mi fractal normal podemos decir. Miren, quiero que vean la armonía. Miren acá. El precio deja 1, 2, 3, 4, 5. Y hace una corrección. 1, 2, 3, 4, 5. Y corrige. 1, 2, 3, 4, 5. Y corrige. ABC. ABC. A, B, C y posiblemente venga dejando hasta el mínimo un nuevo fractal bajista. Si se dan cuenta, la fractalidad tiende a ser de igual o similar tamaño de aquí como acá. Miren. ¿Por qué sucede esto? Porque el ser humano cae en los mismos errores del pasado en el futuro. ¿okay? Podemos bajarnos hasta 15 minutos y del 15 minutos no me bajo más. Ok, y yo para reposicionarme en una entrada podría esperar el rompimiento de toda esta zona y que venga a retestear en este bloque de mitigación, 50% de la mitigación. Y me gustaría que el precio venga a tomar liquidez nuevamente y se caiga. Entonces yo tendría una orden programada en este punto en venta con el stop loss por encima de esto y el take profit 1.4 de beneficio. Gracias. Así es como yo opero. Y eso es lo que yo busco, chicos. Si se dan cuenta, dentro de esto ustedes tienen vacíos en la liquidez. Liquidity Boys. Liquidity Boys. Miren, tremendos vacíos, ¿ok? Que tienen que ser rellenados, sí o sí. ¿Ok? Entonces, esa es mi operativa, chicos. Espero que hayan aprendido bastante. Esto fue una masterclass. Una masterclass realmente interesante, ¿ok? Ahorita a las dos y media tengo una mentoría, entonces vamos a dar por finalizada la clase. ¿Nos pudiera mostrar igual su FIBO, profe? Claro que sí, mi hermanito. Acá está el FIBO. Claro que sí, obvio, hermano. Obvio. Todo el mundo espero que se hagan millonarios. Si no se hacen millonarios, chicos, yo mismo voy a su casa y les jalo de las orejas. Miren cómo tocó el 61.8, inmediatamente se cayó. ¿En dónde tocó el 61.8? Acá, qué interesante. En este bloque de mitigación bloque de mitigación, el precio se metió, mitigó y se cayó, black, ok, entonces la configuración de mi Fibo, pueden tener acá el Fibo preciso, esta es la configuración del Fibo perfecto, tomen un screenshot, Fibo perfecto, y acá yo tengo el Fibo completo, este Fibo es el que yo me inventé, bueno no me inventé, sino que tomé un montón de niveles de todos mis mentores, y es este Fibo completo, vean, acá les da todos los niveles absolutamente del mercado. Pero si se dan cuenta ya con esto ustedes van a rayar muchísimo la pantalla, entonces por eso yo utilizo el Fibo perfecto, lo llamamos el Fibo Rex, que ahí está con colores, pueden tomarle un screenshot del Fibo Rex. Y ponemos tenía acá el Fibo perfecto, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces chicos, este video voy a subir a YouTube y así como yo les doy información gratuita y les apoyo, espero que ustedes también me apoyen con sus comentarios. Y eso lo pido nada más que porque así yo, de alguna manera, YouTube me recomienda más y puedo llegar a las 10.000 personas dándoles un conocimiento adecuado de trading y que realmente también pueda ser rentables. Entonces nos ayudamos mutuamente y ayudamos también al prójimo, ¿ok? Te amo, Redding. Yo también te amo, mi hermanito William. Félix, mejor trader. Tú también eres el mejor trader, mi hermano Félix. ¿Cómo hacemos el backtesting? Así, igualito como yo lo hice atrás. El Ipda sirve para el Volatil de 75 El Ipda sirve para todos. Absolutamente todos, todos, todos los mercados financieros de allá afuera. Me dicen, ¿cómo estás en YouTube? Me encuentras acá como RedinFX, hermano. RedinFX. Ahí me pueden dar like, suscripción, la campanita, manito arriba si te gustó, manito abajo si te disgustó. Ahí me pueden dejar un comentario para en un futuro me dicen, quisiera aprender sobre los Liquidity Boys. Entonces de una, damos clase de Liquidity Boys. Así es, de esta salimos o muertos o millonarios. Ese FIBO sirve para todos los índices o Forex. Claro que sí, mi hermanito Cristian. Brutal, mi líder. Eres ejemplo. Eres el mejor. Brutal, mi líder. Eres el mejor. Ah. Gracias, mi hermanito Andrés. Carolina, sí, eres mi youtuber favorito. <laughs> Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, hermano, eres un crack. Gracias por tanto, Juan Martín. Clases de liquidez, profe. Tranquila, Carolina. Hoy día vamos a dar clases de liquidez dentro de la academia. Tú estás dentro de mi, de mi grupo de mentoreados. Entonces, tú vas a ver, justo el día de hoy vamos a tomar esa clase, Carolina. Entonces, hoy la vas a ver, tranquila. Tranquila, Carolina, <laughs> como me pides bastantes veces. Volatility no tiene horario. Volatility no tiene horario. Lea mi pregunta, porfa. ¿Cuál es su pregunta, Dave? No la veo. Cuando das una clase FIBO desde cero. Mi hermano, es que ya tengo clases de FIBO desde cero. Ya voy subiendo. Mira, acá tenemos la clase de FIBO desde cero. Te voy a mandar para que la veas. Una clase sobre cómo utilizar el FIBO. B. ¿Cómo usar el FIBO y ondas de Elliot? Aquí te explico paso a paso. Si ¿Sí ves. Paso a paso, cómo utilizar el FIB. Control C, Control B. Dame like, suscripción y comentario, mi hermanito. Eh, ¿Cuánto recomiendas de encontrar Volatility? Recomiendo entre 300 a 500 dólares. Esa es mi pregunta, Dave. ¿Cuál? No la veo aún, Dave. ¿Cómo maneja tu gestión de riesgo y cuántas veces recomiendas operar al día? Eh, las veces que quieras, hermano. La, la verdad es decisión tuya. Yo manejo 2% por cada trade, solo arriesgo el 2% por cada trade y siempre tengo unos stop loss diminutos, mi hermano. Yo también quiero entrar a la clase, profe. Estupendo, mi hermanito, estupendo. Para toda la gente que desea entrar a la comunidad de trading, que desea educarse, me puede escribir al, al WhatsApp. En la descripción de este video quedará el WhatsApp, chicos. Y aquí les mando por WhatsApp. La estrategia SCAD de B75 es la misma que tienes tú en tu canal con las demás. No, mi hermanito, las demás solo las enseño para que aprendas a utilizarlas, pero yo las demás no me no enseño ninguna estrategia con indicadores. Ninguna de mis estrategias se basa en indicadores, todas se basan en el tiempo y en el precio. ¿Los índices americanos se mueven por, más por fundamentales o por técnico? Absolutamente todos los mercados se mueven por fundamentales, pero nosotros podemos discernir esas fundamentales en un análisis técnico, ya que las fundamentales van dentro del algoritmo. El algoritmo es lo que realmente mueve al mercado. Y lo que mueve al mercado es este algoritmo que lo que quiere hacer es neutralizar toda la liquidez, quemar todas las cuentas posibles para dentro, después de quemar todo, dar su verdadera expansión. ¿De qué país eres? Soy de Ecuador, mi hermano Justin. Apenas estoy iniciando el trading, pero viendo mejor. Gracias, bro. Exacto, chicos. Yo quiero dar información súper buena porque a mí me tomó cuatro años. Yo caí en muchas estafas, yo caí en muchas academias verdes, moradas, de ardillas, que no me funcionaban realmente hacer dinero de manera consistente en el mercado. Veía stop loss gigantes, veía stop loss gigantes, veía tal vez también la supuesta market maker method, pero visto en temporalidades enormes y eso no me funcionaba. Entonces, yo utilicé de cada mentor y edifico a cada mentor de mi proceso. Okay. y yo utilicé lo que me funcionó de cada mentor y apliqué a mi propia estrategia. Ok, hice y creé mi propia estrategia y eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Yo también quiero entrar a la, a la academia, dice Lili. Chévere, Mar, Lili Margot. Puedes eh, comunicarte con la persona que te invitó a este chat. dices que yo te invité a este, a este video. Me escribes por WhatsApp acá. Sí, no, pero menos de M15, el BIX, ni ningún otro activo, porque ya es muy, muy volátil. 125 mensuales. Nadie me invitó. Excelente, Lili. Si nadie te invitó, obviamente te invité yo, porque yo estoy creando este video y yo envié en todos mis chats. Entonces puedes escribirme por WhatsApp. Ahí está mi, mi WhatsApp en el, en el chat. Canal de traders millonarios. Exacto. Todos acá son traders millonarios. Entonces, eso, chicos, qué estupendo. Más de 350 personas conectadas. Espero que tengan un excelente día, chicos. Recuerden que ustedes son los mejores traders del mundo y el trading es lo más sencillo del mundo. Todo está en su mentalidad y en su mentalidad de abundancia. Yo, yo empecé, yo ingresé a ADN trimestral, estoy empezando en Stocks. Me parece genial Volatility 75. Quiero ganar dinero. Espectacular, mi hermano. Dios te bendiga, crack. Dios les bendiga a todos ustedes del universo, les bendiga en lo que crean ustedes, que los bendiga. Yo creo realmente en el amor y en el miedo, en el universo y en el ser humano. Este video que en YouTube, claro que sí, mi cuaderno y mi cerebro. Gracias, profe, el trimestral, cuánto cuesta, no estoy seguro, se ve cuánto cuesta el trimestral. Escríbeme por interno y te digo cuánto cuesta el trimestral. Eh, más que nada, nosotros también a partir de un trimestral y semestral ya te guiamos para que fundes una cuenta entre 10 mil a 100 mil dólares, que es lo interesante, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las escuelas y universidades, a ti, eh, tú cuando terminas la universidad, digamos una, eh, una maestría en, en, en administración de empresas, tú tienes que ir a hacer una tesis. ¿Y qué hace esta tesis? Lo que quiere hacer dentro de la tesis es de investigar eh, qué tal te fue a ti, eh, bueno, hacer una investigación sobre algún tema de la. De, de la maestría, ¿no? Pero para mí la mejor eh, tesis sería que en esta administración de empresas, a mí me hagan crear una empresa que por lo menos factura un millón de dólares al año, ¿ok? Ahí sí estoy cumpliendo lo que aprendí. No me están enseñando a ser un empleado, no me están enseñando, no luego de esto tengo que salir a buscar un empleo para ganar un sueldo básico, ¿no? Estoy aplicando lo que aprendí, realmente estoy ganando de verdad dinero. ¿Ok? En, en cambio, nosotros cuando te graduamos de ADN como trader profesional, te ayudamos a fundear una cuenta de entre 10 mil a 100 mil dólares para que realmente estés operando con dinero real y no pongas tu dinero en riesgo. ¿Ok? Excelente, chicos, con todos. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, chicos. Eh, muchísimas gracias realmente por toda esta energía que aplican. Eh, muchísimas gracias por absolutamente todo, chicos, realmente muy feliz y muy agradecido por esta clase impresionante. Eh, también muy agradecido con el señor Brian Rodríguez, que me pirateó los cursos y que está ofreciendo mis cursos por ahí las personas que quieren cómprenla, no tengo ningún problema, me está ayudando a ser viral y, y realmente que todo el mundo me, me conozca, pero les digo que no es lo mismo porque cuando ustedes compran un curso conmigo, obviamente van a tener mi mentoría, van a poder hablar conmigo y, y, y va a ser todo muy distinto, chicos. Entonces un fuerte saludo a Brian, que me pirateó. Y eso, chicos. Qué loco tenía que ser Brian. Claro, sí son los. No, no, no quiero, no quiero. Todos los Brian son unos lindos, así como todos los los Jorges, los Ángeles, los Juanes, los Martínez. Todo el mundo es lindo. Todo el mundo, chicos, tiene un corazón hermoso. Todo el mundo tiene amor dentro de ellos. Y las personas que irradian miedo son personas incomprendidas. ¿Ok? Que pireten es una buena señal de que estás haciendo un buen trabajo. Así eso es Sos un crack profe, cuánto cuesta una mentoría privada contigo. Escríbeme por interno, mi hermanito. Chicos, escuchen buena música, por favor, no escucharán rap, trap, ni reggaeton, ni esas canciones que lo único que hacen es afectar su inconsciente de manera negativa, sensible del mundo. Son personas ultramente abundantes y ustedes tienen un poder en sus manos para si quieren cambiar el mundo y crear un imperio o si es que así desean destruir el mismo mundo ok hasta luego chicos gracias con todos adiós